Delantera. Hola, buenos días a todos, con todos. Soy Rosa Luna Posse scott soy magíster en arte por la Universidad Michel Montaigne en Francia. Eh, les voy a presentar, voy a abrir mi presentación mientras que les cuento que soy profesora de la Facultad de Arte y Diseño en la especialidad de Escultura. Y en la especialidad de diseño, arte, moda y diseño textil. Y les voy a hacer, eh, a ver si lo ven, ¿me confirman por favor si se ve? Sí, sí, sí Creo se que ve. Sí. Muy sí. bien. Eh, entonces, me estaba presentando eh, para esta ocasión. Desde, esta es la presentación de eh, esta pequeña conferencia llamada Bordar como escribir o Tejer como hablar. El hilo rojo de la práctica artística. Es una pequeña presentación de un pequeño eh, digamos eh, bloque de mi investigación doctoral que curso actualmente en la UPPA, que es la Universidad de Po y los Países de la Dura en Francia, con la modalidad de investigación-creación, y que eh, con mucho gusto ya la voy a presentar ahora. Eh, a ver si podemos pasar la diapo. A ver, sí. Entonces, eh, según el mito popular en algunas culturas asiáticas, las almas gemelas están destinadas a encontrarse unidas por un hilo rojo invisible, colocado entre ellas por una divinidad, una especie de cupido. Si en China esta atadura tradicionalmente está en los tobillos, en la cultura japonesa, esta se hace alrededor del meñique. También se ve representada a veces en los matrimonios y en las ceremonias de las bodas tradicionales asiáticas, donde la pareja es atada con un verdadero hilo o una cinta roja para simbolizar esa unión predestinada. En el texto más antiguo que figura esta, este mito, esta leyenda, es en, durante la dinastía Tang, en 618 al 907, en la Posada de los Compromisos uno de los cuentos de la colección, a ver si lo digo bien, pero me disculpan si no, Xu, Yu, Guailu de Li Fuyang. Algunos especialistas van a afirmar que el hilo rojo se utilizó por primera vez en la literatura, en un texto de Goethe, Las Afinidades Electivas, en 1809, donde hace cuenta que el hilo rojo se, se encuentra en el de un cordaje en una embarcación que sirve de referencia para reconocer un poco la afiliación de la flota, en este caso la flota real inglesa, pero también tiene un rol estructural ya que no se puede ni quitar ni deshacer. Aquí les voy a mostrar una pequeña un parrafito que dice, "Todas las cuerdas de la flota real, desde la más fuerte hasta las más débiles, están trenzadas de tal manera que un hilo rojo las recorre" enteras y no se puede extraer de ellas sin que el conjunto se deshaga y el fragmento más pequeño todavía permite reconocer que pertenecen a la corona. Entonces, este hilo rojo sería un elemento que detecta una pertenencia dentro de una cuerda, pero también si la ausencia de este mismo la volvería inutilizable. De ahí podemos hacer un paralelo, que los puntos de referencia en una narración o cuando contamos algo, o estamos con una idea, y no queremos perder esa coherencia. Se habla de un hilo, un hilo rojo en algunas lenguas, como en la francesa, de fil rouge. Entonces, algunos artistas también podríamos identificar este hilo rojo, es decir, esa hebra nuclear que entreteje el propio corpus de obra. Pero ¿qué pasa cuando el hilo rojo es protagonista de estas piezas? ¿Qué pasa cuando pasa de lo inmaterial a lo material? vamos a constatar que en el ámbito de la creación plástica, justamente es un poco lo que vamos a ver en una serie de ejemplos, que el hilo rojo es utilizado en distintas formas y trabajado con diversas técnicas. Nos vamos a interesar entonces este elemento que es recurrente, cargado de un significado de muchas propuestas artísticas y hechas en la mayoría por mujeres, no absolutamente, pero hay muchas mujeres que trabajan con esto entonces vamos a sugerir una reflexión de todo aquello que acontece cuando en la obra de arte y en los proyectos artísticos cuando estos lenguajes plásticos de tradición textil se convierten en una misma en una parte activa en una parte eh, protagonista ya sea por el soporte por el material por la herramienta discursiva de representación así como un lenguaje alternativo que va a cobrar mucha fuerza en estos discursos estéticos pero como sabemos, no podemos tampoco abarcar muchísimo, entonces vamos a escoger dos técnicas del ámbito textil, que son bordar y tejer. Como sabemos, estas dos van a tener también algunas cosas en común, por ejemplo, los métodos y ritmos pausados y particulares para trabajarlos, como son la puntada, la tensión y la holgura del hilo, la trama, la urdimbre que se va a generar, la malla que la soporta y las rutas que se trazan y recorren las agujas y estos hilos, sin olvidar las superficies que se generan a la vez y se autoconstruyen o que los sostienen. Vamos a observar también que tejer y bordar no son las solas actividades textiles que podemos observar. En la mayoría de las técnicas tienen usos colectivos. Casi siempre las mujeres, no es una regla, otra vez lo decimos, pero hay bastante de lo femenino aquí van a utilizarlas. Entonces vamos a ver al quilting, que es el, las colchas o los heredones, vamos a ver al bordado, al patchwork, al crochet o ganchillo, al tejido, a la tapicería, a la costura, etcétera. Vamos a ver a estas, estos ejemplos, por ejemplo, que gracias a estas reuniones o agrupamientos de personas existe y se va a reforzar una relación entre la oralidad y la escritura por medio del textil. Entonces queremos, por ejemplo, unos los ejemplos que estamos viendo, vamos a ver alfombras persas, los gobelines o gobelins de fabricación de tapices en París, en diferentes épocas. ¿no? Y el kit, que es lo que decía, que es el kilt, que es un edredón alcolchado, hecho por la comunidad amish o las mujeres también afroamericanas lo utilizaron y lo trabajaban mucho. Y este ejemplo lo voy a ahondar un poquitito, que es una tradición que nació durante el periodo esclavista en los Estados Unidos, donde las mujeres afrodescendientes se reunían para ayudarse mutuamente, para coser, ya sea ropa o estos, estas, estos edredones o colchas por el, por el frío, digamos, no para protegerse y proteger a los suyos. Algunos estudios han revelado que estas reuniones han permitido la supervivencia de lenguas, cantos, gestos, tradiciones en sus respectivas culturas. El quilt o el quilting hoy en día es una tradición americana reivindicada donde respeta y representa los espacios de libertad, de encuentro, de conservación. Voy a dejar de admitir a alguien que está tratando de entrar. Y vemos eh, que la mutualización de estos conocimientos técnicos con, las, con el tiempo, las mujeres y las comunidades van a seguir aplicando estas técnicas y va a haber una cierta conservación de estas, de estas tradiciones, ya sean orales como escritas o técnicas. Digamos. Lo mismo vamos a observar esta misma relación entre oralidad y escritura por medio del textil en la transmisión de generación en generación. Por ejemplo, en el Perú, esta dimensión la vamos a ver en los Andes con variadas técnicas, como por ejemplo el telar de cuatro estacas, o las chicras en la Sierra de Lima, o los quené o diseños bordados, que we, que estos últimos son leídos e interpretados a través de los cantos sagrados, como sabemos mucho, los llamados ícaros o cantos de las telas pueden hasta después de haber ingestado ciertas plantas medicinales como la rá, o y ahuac. En realidad son una escritura sobre el cosmos y sobre sus componentes. A diferencia de nuestra escritura occidental, vamos a decir así, que registra palabras humanas, el ne va a poder registrar y revivir esas luces coloridas, melodías, esos olores, esas energías y esos orígenes respetando la diversidad y sobre todo el universo viviente en el cual ellos están acostumbrados a convivir. Vamos a recordar lo que es un bordado. Vamos un, el bordado es el acto de rellenar superficies flexibles con formas y diseños, ya sea en tela o en otros materiales, utilizando hebras, agujas y textiles. Hebras, estos textiles, estos hilos pueden ser de diferentes materiales. Vamos a recordar también lo que es lo que define el textil, es decir, es una construcción hecha de materia blanda entrelazada. Esa es la, la definición más simple. Pero también es la que forma estas formas en las que están entrelazadas estas fibras de diversos tipos, como lo hemos dicho, también van a producir superficies que tienen sensaciones táctiles y también una visualidad específica. Si nos acercamos a la relación entre texto y textil, la similitud de estas dos palabras no es azar, no es de casualidad. La palabra latina textus, ¿no? que dio su nombre al texto, eh, desde entonces ha dejado esta parte de cruzar, de entrelazar las palabras, las vocales, para crear también palabras, si lo vemos en ese sentido simbólico y figurado. Entonces, la palabra tex texere ¿no? es la que va a unir estas dos palabras. Va a ser que el tejer y el texto compartan esa raíz etimológica. Y no es por, en vano, digamos, porque el tejido como narrativa ha sido una estrategia desde tiempos antiguos, principalmente otra vez más por mujeres, pero no necesariamente como lo vamos a ver. Este acto de tejer ha tenido varios objetivos, para el más evidente es cubrir el cuerpo, pero también es un lenguaje para transmitir. Vamos a ver rápidamente a unos referentes históricos, solo para tener un poco en conciencia de que el bordado, para empezar, su historia es más acotada que la historia del tejido, porque la evolución del tejido va a ir de la mano con la evolución del bordado. Entonces, los registros más antiguos de estas prácticas están en la cultura babilónica, están en el Antiguo Egipto, China, Sirios. Cada uno va a representar su propio estilo, va a hacer, eh, contar sus historias, eh, las tradiciones, y van a incorporar materiales nuevos como las perlas, las plumas, mostacillas, piedras, etc. En la época del medioevo hay un, una pieza que es súper interesante, que es este tapiz de Bayeux, que se llama, que en verdad no es un tapiz, es un bordado, y que va a contar, es un bordado narrativo, como lo pongo en la diapositiva porque va a contar una historia, va a contar una historia de una conquista normanda sobre Inglaterra, etc. Pero lo importante aquí es saber que ya desde esta época se utilizaba el bordado como una técnica trabajada y eh, normalizada en talleres. Entonces, la, y bueno, luego salen estos libros, primeros libros con patrones, eh, son técnicas muy eh, afinadas desde esta época. Y vamos a ver, pues, desde las vestiduras sagradas, vamos a ver las vestimentas para torear, que mal que bien son vestimentas que usan los hombres, pero que la historia vamos a ver cómo podemos observar que no necesariamente eh, el bordado va a ser una sola, quizás actualmente lo vemos así, pero también lo vamos a analizar porque tienen esta mirada femenina, ¿verdad? Vamos a ver también que en los talleres, si bien está constituido por hombres, en esta época eh, vamos a ver también cómo se ha ido difundiendo el, el, el hecho de que las mujeres también borden y por qué. Eh, si lo vemos en ping-pong un poco en espejo con América Latina, vamos a ver que eh, los colonos fueron que introdujeron esta actividad en América, porque la escasez de bordade, bordadores eh, hicieron que ellos mismos se pongan a trabajar y que a la vez enseñen a otras personas. Haciendo un paralelo a esto, eso no quiere decir que en la tradición de Latinoamérica no haya habido bordado, al contrario, tenemos excelentes bordadores y los mejores, casi todos, son muy buenos, pero tenemos, bueno, los paracas, los podemos como destacar, ¿no? Como eh, realmente eh, un interés por describir, por eh, transmitir su cosmovisión y a la vez eh, inventar estos seres antropomorfos que, que son, eh, y bueno, técnicamente excelentes, ¿no? Voy un poco rápido para no atracarme aquí. Eh, podemos también evocar México con los huipiles y estas, esta particularidad de tener eh, un bordado en la parte superior muy definido según las comunidades o según los sitios donde eh, los hacen. Esto lo comparten con Centroamérica y también podemos hablar de Guatemala, de Argentina y de Panamá como excelentes bordadores. Hace un rato hablábamos de eh, los hombres y su... Eh, representación digamos en el mundo del bordado o del tejido en este caso podemos evocar a la isla de taquile y a los bordadores que son un oficio masculino ellos son los que van a producir exclusivamente sombreros en esta isla y es una demostración de hombría también podemos hablar ahora en la época actual que existen agrupaciones de hombres tejedores que invitan a la reflexión justamente sobre estos roles de género no eh, hombres tejedores es una Red social, que donde tiene más de 25.000 seguidores y que promueven talleres de técnicas como de tejer, crochet, fieltro, telar. Si ahondamos un poquito más, también vamos a ver que eh, esta pareja de bordadores queer autonarran sus obras con la técnica específica del bordado. Ellos son de artistas pareja, docentes, viven en Buenos Aires, por si no lo conocen. Son exponentes de movimiento LGTBIQ y son, utilizan el concepto de comunidad dentro de casi todos sus proyectos. Paralelamente también crean muchos talleres, tienen muchos proyectos y piensan y reflexionan de las implicancias justamente que tienen estas esas segmentaciones de género en los oficios. Ellos... Eh, Exactamente ahora hay una muestra, lo le hago un cherry que se llama Algo en Común en Buenos Aires. La pueden buscar y trabajan con comunidades y es muy interesante, creo, su trabajo. Eh, si nos centramos un poquito más en bordar como escribir, vamos a interesarnos entonces a las mujeres, porque ya si hemos remontado en la historia, a partir en Europa, en los oficios, en eh, 1900, a partir de ahí, son súper sexuados. Quiere decir que la educación, a pesar de que las mujeres entraron a, eh, a tener una instrucción un poco más eh, acotada, universal, digamos, las muchachas estaban dedicadas a hacer la confección de libros de damas, el manejo de la aguja y el arte del bordado. Los muchachos iban, y los chicos, ¿no? a eh, trabajo de madera, en metal. Y otra cuestión interesante de ver es que las niñas pobres... Eh, o sea, toda esta comunidad un poco menos eh, eh, acomodada, el saber coser, el saber surcir, el saber bordar, estaba impregnado de valores útiles y buenos y morales. Entonces eran buenas chicas. Eh, vamos a acotar que la creencia popular de esos textiles femeninos está relacionado entonces con una dimensión sociológica, económica y religiosa que permite a la vez encerrar a la mujer perpetuar este encierro dentro de la casa, dentro de sus de, labores y eh, una imagen social de la mujer. Dentro de estos, eh, estas, estra estas estrategias para eh, mantener a la mujer en casa, vamos a decirlo así, eh, se destruían las mujeres eh, con, el, con objetos simbólicos ¿no? eh, que a la vez hablaban un poco de su ciclo de vida. Eh, esto marcaba un poco los ritos de pasos, eh, quiere decir que por ejemplo eh, del nacimiento, el cordón umbilical, la menstruación, el matrimonio, los nacimientos de los, o sea, la pérdida de virginidad, el matrimonio, los, el nacimiento de los niños. y si podemos hacer un recuento un poco simbólico, vemos que la memoria del cuerpo femenino va a estar eh, un poco en este hilo rojo, eh, desde lo simbólico, desde lo fisiológico hasta lo material entonces esta marquette por ejemplo es una pieza que reúne todos los puntos que tienen que saber hacer que una buena niña sabiendo esto pues está top y eh, tiene un valor pues simbólico que va a guiar a la mujer a la vez y la va a encerrar en esta idea de la infancia desde la infancia hasta hasta la edad adulta Podríamos seguir con esto, pero no es el tema de la conferencia, por eso paso un poco rápido, pero que es bastante interesante porque de alguna manera va a, eh, a marcar una cierta una cierta mirada desde lo artístico, una cierta mirada desde la comunidad artística que de ver, ¿no? Que mucho tiempo está este está este hacer esta eh, práctica ocupacional del bordado. Va a, ser, va a empezar a ser muy popular por los artistas. va a, a querer salir de esta eh, este, este marco que, que, que se le ha dado como lo dice rosina parker ¿no? en, en el punto subversivo bordado y fabricación del femenino de 1984 un excelente libro donde el, va, o sea, el, el bordado se va a poner al servicio de lo femenino sobre todo para mostrar esta dominación masculina en muchas de las artistas. Entonces vamos a ver cómo el color rojo, eh, con todas esas simbologías que podemos tener, van a ser usadas y trabajadas por las mujeres. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver este bordado de Marie-France France Dubromel, que es un tributo a Luis Bourgeois en 2002, donde ella va a bordar con hilo rojo. En una tela antigua, estas telas de lino que se utilizaban justamente para hacer la marquette o para marcar las sábanas de la novia, eh, recordando un poco lo que era el hilo rojo para los bourgeois, que es un el color de la sangre, el color de la violencia, el color de etcétera, etcétera, y que a la vez eh, va a definir como un homenaje a esta, a esta, a esta, a esta Artista, como sabemos, Luis Bourgeois es un artista muy importante en todo lo que, lo que va a ser este universo del de hacer femenino. ¿no? Esta artista también podemos hablar que se va a, esta y las que vamos a ver, se van a apropiar de lo que podemos hablar de matrimonio cultural, así como existe, vamos a, a definir lo que es un matrimonio cultural se domina matrimonio cultural al legado de las generaciones de mujeres que han dejado a sus descendientes. Aunque el término ya no existe solo en el sentido en que se los estoy contando, sino existe, eh, como ya sabemos, en la unión de marido y mujer, eh, existía para denotar y decir lo que eran los bienes heredados por la madre, ¿no? y fue reemplazado por el patrimonio y quedó olvidado en el uso. A partir de 2000 vamos a ver en ciertas partes de, del mundo muchas artistas y muchas otras personas que van a tratar de utilizar el matrimonio que tenemos nosotras, las mujeres, ¿no? un poco revalorizando el papel de las mujeres en el desarrollo cultural del universo. O no, algunas otras mujeres van a utilizarlo, entonces como por ejemplo Annette Messager que es una artista francesa, ¿no? la podemos citar porque ella va a denotar un poco esta afiliación de estos, eh, del rojo, del bordado, y a la vez eh, se apropia un poco de esta técnica de la escritura también, ¿no? y va un poco a cuestionar el lugar de la mujer en la sociedad y con respecto al hombre. Y tiene esta serie de piezas donde ella va a escribir frases sexistas bordadas que le llaman los proverbios. Y coincide, porque eso es de 1973, coincide con la ola de manifestaciones de arte feminista. Así como Anet Mesayer, podemos tener a Gadamer, que es una, una artista egipcia, egipcia ¿no? que es una pintora eh, feminista, bordadora de arte contemporáneo, digamos, porque ella salió de Egipto y desarrolló todo su trabajo y ahora vive en Nueva York, donde eh, tiene un rechazo claro a la posición sexual. Y va a utilizar el hilo rojo. Lo va a utilizar particularmente mostrando mujeres en trabajos, pero no simplemente eh, en trabajos, sino también en un momento va a trabajar mucho con eh, la imagen de la mujer sexuada, ¿no? Eh, sexualizada, no sé, utilizada, eh, mira, esta mirada masculina. Y otro trabajo interesante que me parecía eh, bueno mostrarlo era cómo eh, va a entrar el bordado también a configurar una un elemento que puede verse eh, a manera de paño a manera de paño o sea de cocina o sea de, 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 de elemento que para leer hay dificultad y esta artista empezó a dejar a los, los hilos sueltos para justamente un poco borrar estas eh, diferencias de las lecturas para no leer exactamente los consejos de belleza y empezó que los ha bordado exactamente igual eh, utilizó el hilo como algo medio absurdo de no poder leerlo a la vez por los pliegues, a la vez, ¿no? Por, por la manera en que los ha bordado. Entonces, estamos viendo ejemplos donde bordar textos, palabras, expresiones, el bordado como escritura, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza a entrar el otro en esta configuración? Vamos a ver algunos ejemplos. Otra vez una artista francesa porque ellos tienen esta tradición pero veremos que no solo eh, esta eh, artista va a, a recolectar una serie de tradiciones eh, sobre todo de la ruralidad o sea en la parte rural pastoral de la, en la parte donde eh, vive más que todo que no es la ciudad donde tiene encuentro con personas eh, más tradicionales gente que, tra que, que que sigue un poco estas estas tradiciones en su, en su hacer y va a recolectar por medio de conversaciones e intervenciones muy puntuales eh, un proyecto que se llama Yo Bordo. Y va a empezar a abordar públicamente, después de haber recolectado en algunos poemas, algunas palabras, ¿no? como por ejemplo Yo Bordo, bordar la poesía del cotidiano de mí a ti, es tratar de captar una emoción, escuchar un pensamiento, captar un fragmento de lo que estás experimentando. Cuando escribir y bordar son uno, el tiempo se estira y pesa. Tomarlo o perlerlo no importa. Vivirlo en el momento en la lentitud y en el silencio del gesto incansable renovado. Ella va a tener esta eh, mucha cantidad de trabajo bordado, el tiempo, la memoria y sobre todo la palabra de las personas. Eh, otro ejemplo, si ya nos pasamos a tejer porque ya estamos haciendo un ping-pong entre eh, el otro, cuando alguien eh, tiene esta práctica artística y va a empezar a hacer entrar a las otras personas, vamos a entrar en un mundo de la relación, ¿no? de las performances relacionales podríamos llamarles también. En este caso podemos evocar rápidamente a Angélica Medina, que es una colombiana, franco-colombiana, que lleva 37 años haciendo esta larga chalina si bien no es roja eh, ella es una eh, persona que hace desde mucho tiempo está tejiendo de los años 80 está y lo interesante para hacer eco a lo que sigue es que ella lo presenta dentro del espacio institucional dentro de la galería o dentro de un evento en el cual ella participa y esto es clave porque si vemos otro ejemplo eh, tenemos a esta artista brasilera que lo va a hacer fuera. Que lo va a exteriorizar y va a entrar a, a contar historias, escuchar historias dentro de eh, un ámbito eh, público. Entonces, aquí lo interesante de Ana Teixeira, que entre 2005 y 2013 eh, tuvo estas acciones dedicadas a escuchar historias de amor. Eh, gente que venía, se sentaba, disponía de un pequeño espacio, una silla, y, y mientras que ella tejía podemos hablar de una hasta Penélope moderna iba escuchando y esas historias pues se las iba quedando ella y a la vez lo, las iba tejiendo entonces qué pasa cuando uno borda teje está en la ciudad en el espacio público cómo este desplazamiento desde lo doméstico a lo galerístico a la demostración y luego se inserta en el espacio público y hay bastantes maneras de, de hacerlo ya sea eh, interviniendo eh, objetos de, de, de la ciudad, como en el caso de esta artista de Christine Pablik, que utiliza eh, los bancos, va en las noches con un taladro, va a hacer los huecos y tradicionalmente va a utilizar el punto cruz para hacer alguna paradoja entre la vida cotidiana, un poco una estética kitsch, pero transgrediendo el espacio y dejando algunos mensajes. Esto es en Austria. Eh, otro ejemplo interesante es una compañía francesa, una vez más, un poco al estilo de un street art participativo, porque creo que es interesante también. Eh, acotar que existe el jar bombing, que eso no podría yo ahorita hablar mucho porque no hay mucho tiempo, pero creo que es una especie de arte callejero, participativo, textil, ¿no? que va a difundir, por ejemplo, en este caso, eh, los eh, mensajes dentro del de, de, marco de un taller de escritura. Ellos van a escoger dos frases y los van a bordar con hilo. Y lo interesante que creo de este ejemplo es que lo van a hacer en las tramas que están presentes dentro del espacio de la ciudad, ya sean las mallas, las vallas, las barreras, los mobiliarios urbanos. Van a reclamar un poco este espacio íntimo y el espacio que han vivido para mandar estas frases. Eh, a ha tenido mucho éxito este proyecto, van desde 2006 al 21, han hecho ya más de 37 frases y algunas están mantenidas y guardadas por los habitantes, porque la mayoría son eh, personas que viven del barrio, de la comunidad, entonces eh, quedan ¿no? en, en el espacio. Pero, ¿qué va a pasar en el contexto latinoamericano? Vamos a pensar en las prácticas textiles como bordear, coser, tejer, están eh, realizadas la mayor parte eh, en torno a un ejercicio de recuperar la memoria. Esos son los ejemplos que voy a recopilar ahora, que tienen que ver con esta memoria de tiempos de conflicto o que son actividades que van a reunir personas, van a reunir eh, la mayoría de ámbito eh, rural, pero también vamos a ver cómo el tejido y el bordado se va a involucrar en esto, en tratar y va a unir personas. En este caso podemos ver los costureros en Colombia. En Colombia, el quehacer textil se ha, originado, eh, ha originado estos espacios terapéuticos. ¿Por qué terapéuticos? Porque ellos tienen lo que se llama la reparación simbólica. Eso es un tema bastante grande, pero rápidamente podemos decir que son espacios donde, eh, a base de reflexiones eh, colectivas, a veces eh, también personales y más individuales, se va a hablar sobre el conflicto armado, lo que se vivió, a personas que han sufrido de esto. Y eh, a base de un trabajo autobiográfico y a la vez es eh, también común, se va a tratar de resignificar estas acciones, de contarlas, de narrarlas, para poder ver un futuro un poco más eh, amable. Vamos a decir algunas, Memoria de Sonson, Artesanía de Guayacán, Artesanía de Choivá, Mujeres tejiendo sueños de, de Mapuján, son algunos, Pero no solo lo vamos a ver en Colombia, lo vamos a también a ver en México. También tenemos un ejemplo en Perú. En México es eh, el colectivo iniciando iniciativa Bordando por la Paz y la Memoria una víctima y un pañuelo. Es, son actividades que se vienen llevando desde hace mucho. En este caso, se convoca a las familias de las víctimas de la violencia, donde se reúnen en un espacio público para poder bordar ese pañuelo y denunciar las continuas violencias de estos derechos humanos, que así sean homicidios o desapariciones forzadas. Estamos viendo que son contextos diferentes y eh, en el Perú tenemos este ejemplo de la Chalina de la Esperanza, que la pueden ir a ver en el Museo LUM, que ese el colectivo Desvela, de que la eh, propulso desde 2010. Tiene una talla de dos kilómetros y es un poco, es el duelo un poco del sendero luminoso eh, de los actos que se hicieron de sendero luminoso en una matanza en Guanta, en Ayacucho. Ahí fue el momento emotivo que desencadenó ¿no? esta, esta, este, eh, esta fosa común que fue encontrada eh, y un reconocimiento de estas ropas hicieron que eh, las personas reconozcan a sus víctimas, pero no todos tienen la suerte de reconocer a sus víctimas y esa chalina cuenta un poco de esto, ¿no? De las familias de los desaparecidos que no olvidan a sus víctimas y a la vez eh, esperan, ¿no? Y esperan diciéndolo, comunicándolo. Y para eso también podemos hablar de otros textiles y otras formas de hacerlo que pueden eh, llamarse como experimentaciones figurativas corretazos de telas llamadas también textiles de conflicto eh, que remontan las arpilleras desde los 70, ¿no? Eh, en la época del régimen de Peñochet y también hemos visto en Sendero Luminoso, eh, tenemos que son sí, realmente hechas la mayoría por mujeres y que fueron conocidas porque salieron de los países, sobre todo de Chile, y fueron vendidas para apoyar justamente esta violencia que existía y apoyar a las familias de las víctimas y a las víctimas y también un poco contar. Entonces, eh, así como las ven coloridas, con muñecos y todo, cuentan cosas muy graves a la vez, eh, ya sean asesinatos políticos, detenciones, y eso ha hecho que eh, se vuelva en verdad una técnica de comunicación, no una, una manera, un soporte. Una de las primeras personas que hizo esto fue Violeta Parra, ¿no? que exploró dentro de su continente, eh, dentro de su de su universo más que continente, ¿no? eh, estas preocupaciones sociales que tienen para eh, poder hablar por el textil. ¿no? Entonces ella va a, no necesariamente una vez más con hilo rojo, pero va a apuntar esto, ¿no? va a apuntar cómo podemos pensar que no solo en Chile o en Perú, sino también vamos a ver eh, en Irlanda, vamos a ver en Estados Unidos. Eh, algunos ejemplos, no los tengo aquí, pero que hablan de la manera en que podemos comunicar la violencia, denunciar o a la vez también conmemorar. ¿no? Entonces, acá hay, por ejemplo, dos ejemplos, ya para terminar, porque creo que estamos sobre la hora. Eh, vamos a ver a, esta, a este grupo que se llama Artesanal Tecnológica, que es un costurero, que es un co colectivo, es un laboratorio feminista intergeneracional e interdisciplinario. Ya Nos va a interesar estos diálogos, ellos se interesan y a nosotros también entre el hacer textil artesanal y otras tecnologías. Yo solo he escogido este proyecto que se llama El Ojo de la Aguja. Ellos tienen un montón, se los recomiendo, es muy interesante y tienen unas reflexiones súper eh, fuertes y potentes en las cuales eh, por ejemplo acá van a trabajar, ¿no? como cómo crear un memorial, cómo eh, no olvidar a estas personas, cómo eh, um, volver el textil y el bordado un, una herramienta para denunciar, para evocar, ¿no? Y sistemáticamente ellos piden a las personas y lo van poniendo en, este, en, este, en esta web desde 2016. Vamos a encontrar, por ejemplo... Frases bordadas de bordo con hilo rojo para dignificar la vida y reclamar la justicia. ¿no? Eh, dentro de todos sus proyectos, creo que este del ojo de, de, de crear realmente un, un memorial me parecía interesante, un poco a modo de las mexicanas. ¿no? Eh, si seguimos con otros ejemplos, ya hablando quizás de la lana o de lo que vendría a ser tejer, eh, podemos observar. ¿no? como el tejido a veces no necesariamente tiene que ser ordenado, no necesariamente tiene que ser tramado, eh, quizás el desorden también puede contribuir a eh, alarmar, a, a hablar, a hacer acciones. ¿no? En este caso tenemos a este, este grupo, se llama Núcleo de Arte Política y Comunidad, que es eh, de Chile, se configuró en 2014 para poder trabajar y examinar más que todo. Eh, ¿Qué pasaba con el archivo de la dictadura militar eh, chilena ¿no? de Pinochet? Una serie de documentos que se, que se construyeron a raíz del anteproyecto de la Constitución de 1980, que tuvo como principal objeto resguardar el régimen, el régimen obviamente de Pinochet, ¿no? y que atentaba un poco contra el Estado y la nación. Entonces, ellos de alguna manera eh, han salido a la calle y han creado estas acciones. Potentemente con esta trama, con, esta, con este hilo y, sobre todo, como vamos a leer acá, eh, ellos han decidido de trabajar con el material que nos ayudará a establecer una relación concreta física a partir del material. Para ellos, la lana es muy importante, ¿no? es una relación en red física, una red de forma física que hiciera evidente cruces, tensiones, uniones, enredos entre los cuerpos. Ese material fue la lana y la acción fue tramar. Entonces vamos a ver ¿no? cómo aquí la problemática es un poco más material, no tanto la técnica de tejer, más bien de entrelazar, de tramar, de enredar, ¿no? que se va a eh, un poco desligar de, esta, de este tejido, pero a la vez también, como hemos visto, y si retrocedo, vamos a ver eh, bordados de letras, de palabras y un poco... A nuestros hermanos chilenos en, 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 fe, en futuro creo que van a tener ahora justamente un plebiscito en 2023 sobre la nueva constitución así que les, les deseo que realmente eh, todo vaya bien si vamos a, a ya para cerrar podríamos hablar algunas algunas pequeñas conclusiones no al respecto de lo que les he presentado bien rápidamente como, un hilo, como este mito popular chino ¿no? del hilo rojo se desplaza, es multifacético, el hilo rojo es interdisciplinario, no es silencioso, se estira, se anuda, se enreda, pero nunca se rompe. Busca de alguna manera unir destinos, memorias, reconfigurar la vida con libertad para todos, en todos los ejemplos que hemos visto, sean estos individuales o colectivos, las acciones se movilizan estos hilos, muestran una dimensión política y de resistencia, convirtiéndose en un instrumento de expresión de la violencia, pero también podemos recalcar su gran potencial potencial relacional, ¿no? Podemos ver cómo el bordado y el tejido en la práctica artística se convierte en una herramienta también para transgredir esos atributos de género, esas divisiones, esas miradas y eh, sobre todo en historia del arte. Creo que con esto podría dejar, a ver si hay preguntas. No he podido verlo, me fui así pum, de frente. Eh, en todo caso, hay unas referencias, puedo pasarlas. La mayoría están en inglés o en francés, pero también hay algunos, eh, algunas eh, carátulas de libros que me parecen interesantes e importantes. Sobre todo lo que he dicho ahora, ¿no? Eh, soy todo oídos o, o lecturas si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. A ver... Buenos días. ¿Tendrá alguna información sobre el color rojo en los Aguajum? Eh, exactamente no los tengo. Eh, creo que hay una lectura sí, específica de colores. Eh, sabría que es bien interesante porque sé que el color azul sí tiene una, eh, una dirección específica, pero no el rojo. Eso sí, no podría decirte, pero por lo general por los tintes naturales que existen y por lo que se utiliza como hilos, el rojo, el azul, el amarillo, el color, los colores tierra, el verde son los que están más presentes. Yo he escogido el, el, el azul, el rojo, porque considero que es bastante elocuente y tiene una simbología fuerte y un poco es lo que ha trazado a manera de trama mi presentación. Voy a sacar el compartir. De nada. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera, o un comentario también puede ser. En todo caso, muchísimas gracias por haberme escuchado. Esto va a ser, seguramente estaba en difusión. No he podido mirar si en Facebook hay alguna pregunta. Voy a hacerlo inmediatamente. Uh -huh. a ver tengo un comentario de Percy exacto la línea roja es muy elocuente en la cerámica y en los murales moche algo al respecto Sí eh, ya si entramos en, en, en detalles de técnicas ¿no? creo que, que una vez más ¿no? eh, utilizar la línea roja en la escritura eh, no soy especialista de cerámica ¿no? eh, estoy segura que colegas, les va a interesar también el tema y que y si bien quizás ya hay eh, bibliografía al respecto, creo que, que desde ya tratar que el, el rojo en la cerámica quede rojo ya es de por sí un, un tema. Pero no, no tengo, no tengo, no tengo mucho, mucha información sobre lo que es eh, la cerámica en, en, en este punto, ¿no? Rojo. ¿Conoce referencias de contemporáneas peruanas que trabajan esta temática dentro de la moda? Interesante, interesante. Dentro de la moda, eh, el bordado, ¿no? El bordado en la moda eh, definitivamente es algo que no lo he tocado porque, como les decía, tengo 30 minutos para una presentación, pero es todo un tema el bordado. Sí creo que hay artistas que son diseñadoras, artistas también que utilizan el bordado y quizás el rojo. No me he ido a ver esos ejemplos, pero... Ahorita quizás no se me ocurre ninguno, pero creo que sí hay, hay una relación también entre la, la narrativa que puede haber en vestir, en el bordado, específicamente por lo que va a impregnar una imagen. Acordémonos que el bordado está encima de un tejido, ¿no? está encima de, un, de una superficie tramada y va a crear encima un, un plus, ¿no? le va a dar una lectura, una narrativa, un mensaje. Entonces, ya sea este escrito, ya sea histórico, ya sea visual, va a crear una narrativa. Y yo creo que sí, lo podemos ver en algunos ejemplos definitivamente en la moda. Y si no, pues hay que hacerlo. De nada, a ustedes. Gracias a ti, Percy. Gracias. Creo que vamos a dar por acabado. Muchas gracias a ti también, Anelía. Damos por acabada entonces, colegas. Gracias a ustedes.